Hola, ¿cómo andan? Hoy les voy a enseñar a hacer estos tremendos alfajores de cacao intenso. Lo que van a necesitar es manteca, azúcar impalpable, harina, cacao y una yema. Recuerden que las cantidades van a estar al iniciar el video y al finalizar. Empecemos con la receta. En un bol van a poner la manteca pomada con el azúcar impalpable y van a batir con batidora eléctrica o batidora de mano hasta blanquear. Después van a incorporar la yema que tiene que estar a temperatura ambiente y en otro bol van a mezclar la harina común o todo uso con el cacao amargo. Una vez mezclada la yema, el azúcar impalpable y la manteca, es hora de poner el resto de los secos. Para incorporar la harina y el cacao, lo más recomendable es hacerlo de a cucharadas y de a poco para no volcar. Y si el cacao que están usando no es tan fino, les recomiendo tamizarlo con la harina. Una vez realizada una masa compacta y homogénea, la van a estirar entre dos papel film. ¿Por qué se debe estirar entre dos papel film o dos papel manteca? Porque esta masa es una masa sablé y tiene mucha manteca, y al tener mucha manteca es difícil de trabajarla con los dedos. Una vez estirada la masa, la van a llevar mínimo 2 horas a la heladera para que descanse. Esto se hace para que cuando vayamos a cortar la masa con algún cortante no se nos pegue, y tampoco que en el horno pierda su forma. Yo lo había guardado especialmente para este video el cortante redondo, pero no lo encontré por ningún lado, entonces utilicé un cortante cuadrado de 5 centímetros. Que con este cortante de ese tamaño me salieron 12 tapas, es decir, 6 alfajores. Para que no se nos peguen las tapas de los alfajores cuando vayan al horno, a la bandeja que estemos utilizando le podemos poner papel manteca o si no, un poco de manteca con harina. Y luego de cortar la masa van a llevar las tapas de nuevo a la heladera a descansar por una hora. Yo ya me adelanté, ya los puse en el horno y mientras voy a empezar a derretir chocolate para bañarlos. En este caso utilicé chocolate baño de repostería, que es más fácil de usar y no requiere templado. Una vez que las tapitas les haya bajado la temperatura, ya están listos para rellenar de lo que ustedes quieran. Yo los hice bien argentinos y los rellené de dulce de leche repostero. Y luego los bañé arriba de una rejilla y abajo un papel manteca para reutilizar el chocolate. Una vez bañados los alfajores, los ponemos un ratito en la heladera para que se seque el chocolate y ya están listos para comer. Y listo, así me quedaron estos tremendos alfajores, espero que les guste y no olviden de seguirme en mi Insta como @algo.dulce_y en TikTok estoy como Rocco Llano.